En hockey, el Club San Fernando organizó el torneo de verano. Tenemos 8 equipos de mujeres, 8 de hombres. Hay, bueno, obviamente 2 zonas por cada línea. Clasifican 2 por cada zona, que clasifican a la Copa de Oro, y 2 que clasifican a la Copa de Plata. Y después se generan los cruces y sale el campeón. Rumbo a los Juegos del Sur de Chile, Lucía Palermo nos explica cómo va a representar a nuestro club y al país. Particular para mí también, porque voy a estar corriendo contra Fabiana, que es brasilera y es la campeona del mundo. Entonces es bueno ver cómo evolucioné durante todo este tiempo en el trabajo que estuvimos haciendo. Fuerte rebaja en la cuota social del club. Por suerte, después de hacer un análisis exhaustivo en lo que era la cuota social, las bonificaciones, logramos reestructurarla como habíamos hecho la promesa de campaña, pudimos cumplirla y reestructuramos la cuota, no solo la reestructuramos, sino que también pudimos bajarla. Empezamos a compartir la información del hockey, más precisamente la del torneo de verano organizado por nuestra institución. Vamos a hablar en primer término con los organizadores, con Paula Tablado y también con Julián Labaño, quienes nos explican un poco cómo se organiza este torneo en plena pretemporada y que sirve para esperar el comienzo de los torneos. Torneo de verano, ¿cómo surge esta iniciativa? Surgió de una charla con Julián un día y nos pusimos de acuerdo. Lo banqué, me lo planteó él a mí y le dije, te apoyo, te banco. Para terminar el año, siempre San Fernando ya está teniendo la cuarta edición del Seven de la Isla y lo quiere instaurar como una fecha. ¿Algo parecido quieren hacer con el hockey? Sí, también nació la iniciativa ahí una vez que vimos el evento que Rugby hizo. Tomamos la iniciativa posterior a eso, él me lo plantea y la idea es que quede fijo durante el verano y plantear después en el invierno hacer algo similar. Esto está bueno porque es dentro de la pretemporada, ¿no?, de los equipos. Era la idea, que sea una de las pocas fechas que tenés libres que no es de torneo. Y bueno, era la idea, sí, porque digamos, mi idea más salió de lo que antes era la Dora Coleman, que se juega en Hindú, que era en pasto, ¿no? Obviamente era distinto. Pero era el torneo a jugarlo y era como que el torneo a jugarlo en pretemporada. Bueno, es más o menos la idea de lo que estamos tratando de armar y la idea es eso, que dure 100 años. Digamos, empezar ahora, ir viendo de pulirlo, invitar equipos de otros países, invitar equipos de las provincias y ver si se... Porque ya este año, cuando se empezó a publicitar, ya varios nos pidieron de jugar y no había más lugar. Entonces, ya empezar un poco más temprano la organización, así vemos cómo organizamos, quizás serían un fin de semana de mujeres y otro de hombres, para poder meter más equipos. Bueno, altamente convocante, es mixto, ¿cómo es la forma de juego y cuántos equipos participan? Tenemos 8 equipos de mujeres, 8 de hombres. Hay, bueno, obviamente 2 zonas por cada línea. Clasifican 2 por cada zona, que clasifican a la Copa de Oro, y 2 que clasifican a la Copa de Plata. Y después ya se generan los cruces y sale el campeón. Bueno, ¿qué equipos? A ver, repasemos un poquito los que están participando hoy. Repasamos. En las damas tenés Liceo, Acoa, Casi, Muni, Banco Provincia, Hindú, Sanfera, Sanferbé. Creo que no me olvido de ninguno. Y en caballeros tenemos Muni, Banco Provincia, Herling, Jeva, Sanfera, Sanferbé y un Sanfer Proyección. Bueno, ¿le quitamos un jugador a la selección? Le quitamos un jugador, hablamos con el Chapa para que lo deje a Pedro unos días más. ¿No les pica un poquito el bichito? No hace tanto que dejaron de jugar, vos hace poco, de meterse con los cortos y pegar un par de palazos. No, ayudamos y colaboramos desde afuera, la idea es siempre seguir en contacto con el hockey y de hecho déjame el espacio para agradecer a la Capitanía que nos dio el apoyo porque surgió de nosotros, se lo planteamos y dijeron que sí. El agradecimiento al club también, que toda la parte de comisión directiva y nos dieron el aval con los ojos cerrados, háganlo. Y nada, agradecer también el hecho de tener las dos canchas a disposición plena, laburó la gente interior del club, la verdad que estuvieron estos 15 días para el hockey. Bueno, aprovechando los agradecimientos, tienen unos cuantos sponsors. Sí, tenemos sponsor, que Julián te los va a decir así hablan. Sponsor, sería el main sponsor, puede ser KLM y Fiat, son dos. Después tenemos a Grace, a The Hockey Store, que va a hacer el tema de los premios y puso las bochas. También tenemos la marmolería, Rob. Y tenemos... Ponete la 10, que está con el tema de la barra. Y tenemos que agradecer al Plus, que mediante canje nos donó las medias sombras para las dos canchas de hockey. Bueno, chicos, gracias. Mucho éxito con el puntapié inicial. Siempre se empieza, pero seguramente esto va a ser tomado por la gran cantidad de clubes y que seguramente va a ir aumentando. Hoy se arranca con esta, pero seguramente van a ser más. Sí, le agradecemos a todos. La verdad que los equipos visitantes confían en nosotros. Eso es bueno. Y nada, simplemente agradecimiento para todos. Ahora es el turno de escuchar las palabras del capitán de hockey. Hablamos de Alejandro Travi y también del director de deportes, Lucas Ciarrochi.
Sí, la verdad que nos entusiasmó mucho la idea de poder tener un campeonato de pretemporada que sirve para juntar los equipos, para empezar a ir planeando el año y además para tener un evento en el club que hace mucho tiempo que no teníamos. La verdad que por suerte todo nos viene acompañando muy bien, gente, equipos, el clima también, muy contentos. Buena convocatoria, ¿no? Por ser la primera vez que se realiza después de tanto tiempo. Sí, sí, muy buena convocatoria y además por el tiempo en el cual se planeó y se ejecutó esto fue bastante breve. Sin embargo, logramos la convocatoria y ojalá podamos continuarlo en los años y ya transformarnos en una fecha fija para todas las pretemporadas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo en este año que comienza desde la Capitanía de Hockey? Bueno, hubo cambios, se incorporó Daniel Trevisan, cambió su rol de ser entrenador de la primera B de Damas, pasó a ser coordinador general. Sigue el Bebe Barreiros siendo coordinador de Damas Menores, se incorpora a Vici Querejeta como coordinador de los varones menores. Eso también generó cambios en los cuerpos técnicos, especialmente los planteles superiores. Franco Nicola se incorporó a la primera de varones. Otro que vuelve al club. Es una esperanza de que la primera hoy tenga un año como el que tuvo el año pasado, quizás mejor. A raíz de que Daniel Trevisan dejó la primera de damas, está Tirso Seivane con la primera de damas. También el Bebe Barreiros, para cumplir con su rol de coordinador, dejó la primera C de damas y está Leandro Marino entrenándola. Y la idea es seguir consolidando esto, de ampliar nuestra base cada vez más, de que nuestras primeras divisiones A, B, C y D, tanto de damas como en caballeros A y B, vayan consolidándose. Los caballeros ya el año pasado lograron ascender, que era la meta que nos habíamos propuesto. La meta de este año es mantener la categoría en una categoría muy competitiva como es la B de caballeros. La de damas ya el año pasado también logró su meta, que era terminar tranquilas el año. Esperemos que este año también sea igual. Y ojalá logremos ir consolidando los otros equipos para ir creciendo, ir aumentando el caudal y el nivel de todos nuestros equipos. Lucas, una nueva actividad, si se puede decir, tratando de instalarla como una fecha que es dentro de la pretemporada, previa a la competencia de hockey, este torneo mixto. Sí, la verdad, estamos muy contentos, tanto hoy sábado como mañana domingo vamos a tener actividad en las canchas todo el día. Y encima con una alta convocatoria, porque se han presentado muchos equipos. Sí, convocatoria excelente y bueno, por suerte está acompañando el clima también. Aparte con muchos sponsors que se van acercando, digamos que se va, así como se intenta hacerlo con rugby, con el Seven de la Isla, también instaurar una nueva fecha. El tema de los sponsors es muy bueno, nos están apoyando, eso fue todo mucho mérito de Paulita Tablado y Julián Lavagna. Nuevo coordinador, hablamos de Daniel Trevisan, y también nuevo entrenador de la primera división de caballeros, hablamos de Franco Nicola. Bien, Daniel, comienza el 2014 con una nueva función tuya. Sí, estoy a cargo de la coordinación del equipo, del club de hockey, y vamos a ver cómo sale. Bueno, una gran responsabilidad, ¿qué expectativas tenés? Mira, es una gran responsabilidad, la expectativa es tratar de mejorar todo lo obtenido en mayores el año pasado, y en menores, en varones, crecer en la cantidad de jugadores, y en mujeres tratar de mejorar el nivel individual de cada una. ¿Cómo quedan conformados los equipos? Los equipos de trabajo, ¿no? En la A de caballeros trajimos a Franco Nicola. En la B de caballeros sigue Juan Ripalda. En la de damas sigue Agustín Corradini con Diego Trevisan. En la B de damas, en mi lugar, está Tirso Seivane, que también lo trajimos. En la C de damas va Leandro Marino, que estaba en la quinta C. Y en la D de damas sigue Sebastián Ripalda. Bueno, un año intenso, otro año donde el seleccionado va a echar mano, ¿no?, a clubes como Banco Provincia, como San Fernando, pero de todas maneras siempre es protagonista Sanfer. Sí, la idea es llegar a las finales con los dos planteles superiores. Bueno, Franco, darte la bienvenida a un viejo conocido. Sí, una alegría muy grande volver al club, realmente estoy muy contento. Bueno, vamos a repasar un poquito. Yo digo que has vuelto al club porque vos habías dejado jugar en el año 98, pero tuviste otras actividades. Sí, dejé de jugar en el 98 y bueno, estuve trabajando en otros clubes, casi siempre en mujeres, después empecé a trabajar mucho en varones, a partir del año 2000, bueno, y me tocó trabajar en otros clubes, pero bien, siempre con el cariño de siempre al club, siendo socio honorario dentro del club, bueno, y mis padres que son de toda la vida, que siguen viniendo, vienen a ver el partido, como cuánto jugaba. Bueno, ¿esto cómo cala, digamos, en el objetivo que te planteas? ¿Es un plus extra? ¿Es una presión? ¿Es una motivación?
No, para mí es una diversión. Yo lo tomo como lo que es, una pasión que tengo dentro del hockey. Volver al club es una emoción muy grande. Y bueno, y nosotros, yo siempre que he entrenado un equipo apunté a poder llegar a la final de un campeonato, llegar a la final y buscar el campeonato. Después se puede dar o no, son circunstancias, pero siempre buscar lo mejor. Ya que San Fernando en los últimos 4 años ha llegado a la semifinal de los playoffs y eso es muy bueno. Bueno, tratar de superar un poquitito eso. ¿Con qué grupo humano, con qué calidad de jugadores te encontrás? Yo creo que el grupo es perfecto. Yo me reuní con Rocky realmente porque tengo una excelente relación. Él tuvo estos últimos 4 años realmente muy bien. Trabajó muy bien los últimos 4 años, ya llegando a la semifinal de los playoffs. Bueno, y me reuní con él y me dice, el grupo es bárbaro. Yo conocía a los jugadores seleccionados por haberlo tenido durante esos 10 meses que estuve en el seleccionado. Me dio mucho orgullo saber que ellos me llamaron como para entrenar y ser el entrenador del equipo que juega este año el campeonato. Entonces, la relación con los jugadores de selección es muy buena y con los otros es una profesionalidad muy grande. Te pregunto por este evento puntual, ¿no? Esta fecha, este torneo de verano que se está tratando de instaurar como una fecha en el hockey, ¿cómo lo ves? Buenísimo, realmente es una idea que se le ocurrió a Paula Tablado y a Julián Labaño. Realmente me pareció espectacular, divino, porque aparte juntarse la gente del hockey, poder trabajar todos juntos, poder charlar, poder estar con los entrenadores, entre los jugadores, algo como pretemporada, que hacía falta sobre todo en la zona norte. Sé que hay un torneo para allá por italiano, pero hoy en la zona norte hacía falta este tipo de torneo y creo que a mí me encantó realmente juntarme con mucha gente conocida y usarlo como entrenamiento. No es nada más que un entrenamiento. Sí, se puede ganar, perder, empatar, pero hay que entrenar para lo que es más importante, que es el campeonato. Pedro Ibarra, jugador de la selección nacional, fue papá, es por eso que no viajó con el primer equipo en el torneo que están disputando en Mar del Plata y sí decidió jugar en San Fernando este torneo de verano. ¿Cómo ves esta, así como el rugby está tratando de imponer lo que es el 7 de la isla, cómo ves esta iniciativa de realizar un campeonato mixto dentro de lo que es la pretemporada previo al comienzo de los campeonatos? Excelente, me parece que la idea es buenísima. Son ideas que están teniendo los chicos que hoy en día están manejando. Bueno, Julián, Paula, que estuvieron más a cargo de todo. Me parece bárbaro, creo que por ahí nosotros los que jugamos en Europa sabemos muchísimo de esto. Y que, bueno, imitar a los que saben es importante. Y obviamente el roce con los demás equipos para la pretemporada ayuda un montón, así que bárbaro. Un buen comienzo, digo, por la convocatoria, ¿no?, de los clubes que han venido. Sí, muchos por suerte y con muy buena predisposición. Así que estamos pasando, además de partidos, un lindo momento con amigos del club y de otros clubes también. Bueno, tengo que preguntarte por el presidente del club, ahora el nuevo técnico, Franco Nicola, ¿cómo ven el comienzo del torneo, teniendo en cuenta que es un año intenso porque van a tener un mundial? Bien, bárbaro. La llegada de Franco creo que fue súper positiva. Empezamos ya los primeros días de febrero. Como bien decías vos, para los que jugamos en la selección es un año mundialista, así que la primera parte vamos a estar más abocados a la selección, pero bueno, la segunda parte ya estamos a full con el club, que hace mucho tiempo que no estamos predisposición total para el club, y bueno, y nada, lo que queremos lograr es lo que buscamos todos los años por ser San Fernando, que es salir campeón. También con Pedro Ibarra analizamos la participación de la Argentina en la Liga Mundial en Nueva Delhi y lo que va a ser la presentación de nuestro equipo en el Mundial de Holanda. Te tengo que preguntar por la selección y a ver si compartimos un análisis. Intervinieron hace muy poquito en la Liga del Mundo, en la Liga Mundial. Terminaron últimos, pero esto no dice lo que pasó en la cancha, porque creo que salvo el partido con Australia no fueron superados por ningún otro equipo. No, la verdad que no dice lo que pasó, pero en el deporte mandan los resultados. Así que nos fuimos conformes con el juego y obviamente calientes en cuanto a la posición que quedamos, pero también teniendo los pies sobre la tierra que estamos hoy en día 9 o 10 en el mundo y que jugamos de igual a igual y le ganamos a las potencias mundiales, así que, o sea, llevamos un balance positivo. Obviamente que ¿cómo están de cara para eso, para el mundial? ¿Cómo está el equipo? Muy bien, entrenando mucho, doble turno todos los días. Bueno, como bien decíamos anteriormente, ahora la selección está en Mar del Plata, que sigue la pretemporada. Ahora vuelven de Mar del Plata los chicos y nos vamos a los Ode Sur en Chile. Después tenemos una gira a Escocia en abril
Y después, bueno, nos vamos 20 días antes para el Mundial y ya preparar todo ya en el búnker ahí en Holanda. Bueno, felicitaciones por la paternidad. Bueno, muchas gracias. Ahora sí es el turno de escuchar a los protagonistas, los que se dieron cita a este gran torneo. Hablamos en primer término de Mariné Russo, con nueva camiseta, la Dacoaj, y también Tomás Sargento de Geva. Bien, Mariné, ¿qué significa para la familia, para la gente del hockey, justamente este tipo de torneos que organiza, en este caso el Club San Fernando, como una competencia, si se quiere, pretemporada? Y la verdad, muy bueno, porque siempre en la pretemporada uno necesita ir entrando en ritmo. Y está bueno para poder disfrutar en familia el fin de semana y venir con todos para pasarla bien y estar en el ambiente del hockey, que es a lo que uno le gusta. Así que... ¿Cómo te está tratando el Club San Fernando? Muy bien, la verdad es que siempre tengo varias conocidas de muchos años de jugar en contra acá en el club, así que siempre he tenido la mejor. Bueno, felicitaciones porque vino Simón. Siempre es un tema que les toca a las mujeres, ¿no? Cuando juegan al hockey y en algún momento de su vida se replantean un poquito la alta competencia porque quieren ser madres y esto está bueno. Y sí, la verdad que sí. En mi caso, bueno, después de... me han tentado para los Juegos Olímpicos en el 2012 y siempre... Mi sueño era formar una familia y creo que la prioridad era esa. Y bueno, así fue, no me equivoqué. Y bueno, y uno después, el hockey se lleva en la sangre y ya después de tenerlo a él, está bueno poder congeniar un poco el deporte y bueno, y la familia. Para nosotros es muy bueno, por un lado para la preparación propia del equipo y por otro lado para socializar con los demás clubes, estar dentro de, como decíamos, de la familia de hockey. Bueno, son días lindos que le suman un montón. Porque hoy compartís de otra manera, después te los encontrás durante el campeonato y ya tenés que competir. Claro, hoy es más relajado todo, somos amigos, después en el campeonato nos enemistamos, pero nada, todo bien. Bueno, ¿cómo los está tratando el club? ¿Cómo están viviendo la jornada? Bárbaro, ahora estamos con la fruta que nos entregaron, tratando de recuperar un poquito porque ya nos toca, ahora en 50 minutos vamos de vuelta a jugar. ¿Cómo les fue en el primer partido? Bien, bien, muy bien. Por suerte pudimos sacar una diferencia al principio y bueno, después tener un poco la pelota porque después se suman los minutos, sábado, domingo, se va a sentir. Turno ahora de escuchar lo que opinan los chicos de Banco Provincia, el último campeonato del Metropolitano. Esto está un poco pensado como campeonato de pretemporada. ¿Cómo lo toman? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Se está tratando de instalar como una fecha? Sí, sí, la idea es esa. Más que tenemos muchos partidos por ahí en poco tiempo y venimos con carga de la pretemporada. La idea es ganar ritmo, sí, de a poco ir soltándonos y tenemos la semana que viene la Copa de Honor, así que nos sirve mucho para prepararnos para eso. Federico, ¿cómo ves justamente la organización de este torneo de verano y cómo lo está tratando el club? La verdad que el club, excelente. Lo que es el torneo, cómo está organizado, increíble. Son muchos partidos en poco tiempo, estamos bastante duros de la pretemporada, pero como dijo Nacho, nos sirve mucho a todos en realidad, tanto como para empezar el torneo como la Copa Honor, que se nos viene ya cerquita, así que es una puesta a punto para esto. Ahora vamos a compartir las palabras de algunos exjugadores como Vanino Neto, también como Marcelo Garrafo y un siempre vigente Jorge Querjeta. Yo hace años que no veo un torneo así, aparte con la intención de que se repite, que sea anual y que quede como institucionalizado. No, creo que no. Por ahí le pifio y se me escapa alguno, pero no, me parece que no. Aparte está bueno porque no es sobre el final del año, sino es en plena pretemporada, previo a la competencia. Mira, voy a tener una antigüedad, voy a delatar mi edad. No te la pregunto, pero... No, igual no me preocupa mucho. Hace 1000, en Pasto, se jugaba un torneo muy similar que era la Copa Dora Coleman, que se hacía en hindú. Y era un clásico total. ¿Década? Y ¿80? No, 90 y no sé si no tocó el 2000 también. Porque hasta que entró la prohibición, hasta que obligaron a los clubes de la a poner sintético y ahí... Nada, quedó relegado porque se necesitaban dos canchas. Y se hacía algo similar, iban todos los equipos de la primera, de mujeres y de varones, jugaba hindú y se invitaba por ahí alguno de varones. Y era un sábado y un domingo con jornada completa, igual que acá. Por ahí no estaba, hoy está re luqueado con sus lips, la sombrilla está muy bonito. Y nada, y después pasabas el día ahí y nada, y todos los veíamos, veíamos el nivel de ese equipo, se jugaba obviamente en Pasto. Y nada, había que ganar la Copa de Verano. Nosotros la ganamos muchas veces, el problema es que después no ganábamos ninguno más, pero era un torneo que a todos nos gustaba ver, por la onda que tenía ese torneo era maravillosa. Siempre San Fernando
ha realizado eventos, me trae muchos recuerdos cuando yo jugaba y bueno, que el hecho de que al tener las dos canchas vuelva a ser un escenario clubes importantes como San Fernando, me parece que es bueno para el hockey, bueno para el deporte y bueno, disfrutándolo. ¿Quieren instalarlo como una fecha y hay alguna posibilidad? Porque siendo esta la primera edición hay una alta convocatoria. Sí, por supuesto, siempre los clubes tradicionales, está bueno que lideren el desarrollo del hockey y está bueno que San Fernando sea una sede de un torneo de verano de por siempre, ¿no? Te tengo que preguntar por tu presente en Santa Bárbara. No, bien, disfrutando hace 2 años, desde el tercer año, de un gran crecimiento, así que disfrutando toda esa avidez que genera el crecer rápidamente, así que muy contento. Y hoy viendo a tu niña, ¿no? Sí, por supuesto. Que no es tan niña. Sí, sí, ya va creciendo, pero bueno, nada, como me reta muchas veces que no puedo verla durante el año y bueno, cada vez que puedo hacerlo vengo y esta es una buena oportunidad para venir. Realmente se te ve impecable, estás con ganas y me imagino que para vos dejar el hockey con un nuevo campeonato de Club San Fernando sería lo ideal. Sí, el objetivo siempre es el campeonato y la verdad que acá me siento muy bien, es el lugar que amo y o sea, una de las formas de estar, de sentirte vivo es hacer el esfuerzo, porque es un esfuerzo realmente físico sobre todo, y tratar de estar a la altura de los chicos que dentro de la cancha. Me encanta. Bueno, ¿cómo ves esta iniciativa que ha tomado el Club San Fernando de alguna manera de armar este torneo de verano en plena pretemporada y previo a lo que es el comienzo de temporada? Mira, nosotros con los chicos siempre decimos que nosotros acá en el club tenemos un montón de lugares, por ejemplo este lugar donde se armó el living, que no los explotábamos, que no los disfrutábamos, y bueno, a un par de chicos se les ocurrió la idea de armar esto, la verdad que está saliendo bárbaro y lo que se hablaba la semana pasada es que si esto salía bien, la idea es hacerlo todos los años en la pretemporada, que se haga que todos los clubes sepan que está esto y poder hacerlo cada vez más grande. Me da pie para que te lo pregunte, vos con tantos años en el hockey, siendo la primera fecha y viendo la convocatoria que tuvo, ¿esto es posible? Sí, por supuesto, o sea, el clima por suerte nos está acompañando. Pero me parece que ya el balance es positivo, o sea, la idea es hacerlo todos los años, a la gente le gusta venir al club, a nosotros también, obviamente, y disfrutar las instalaciones que a veces, como te decía antes, no lo hacemos. Otro punto importante también es en deportes amateur como el hockey, que se acerquen varios sponsors, ¿no? También como es el caso Grey. Sí, en realidad es muy bueno, el hockey siempre necesita sponsors, el club también, se acercaron varios. Nos están dando una mano muy grande. Nosotros, bueno, con Grace le dimos a través de mi hermana, que es de la empresa, le dimos toda la mano en la coordinación de los árbitros, que ella está en la asociación de árbitros. Así que, bueno, siempre, en realidad, la mayoría de los chicos de los que juegan en las primeras y en las divisiones inferiores, vos los ves, están todos dando vuelta por acá. Cada uno está haciendo algo, pero todo el mundo laburando feliz. Parte importante para la realización de este torneo, sin lugar a dudas, es el apoyo de los sponsors. Bien, Fernanda, el Club San Fernando tiene una alta tradición en hockey, tanto masculino como femenino, y ahora han decidido, previo al comienzo de los campeonatos, como pretemporada, hacer un evento, un campeonato mixto con varones y con mujeres. ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Es su primera participación? Es nuestra primera participación en un evento de hockey. Estamos acá para ver cómo es la movida y estamos sorprendidos de que haya tanta gente que se interese por el tema. Pero está muy bueno, principalmente por el tema del Mundial que va a ser el año que viene en Holanda y quizás desde acá podemos hacer algo puntual para esa ocasión. Está bueno que se sumen ustedes otros sponsors. El Club San Fernando de por sí es el club a nivel nacional que más deportistas olímpicos ha dado a la Argentina. Es interesante y es muy importante el apoyo de los clubes para los atletas porque así pueden aspirar a tener medallas y todo más. Es muy interesante la movida de los clubes. Para bueno, ¿cómo están viviendo la jornada? ¿Cómo los está tratando el club? Estamos muy bien. Por suerte el clima está ayudando. No, por ahora no llovió y no va a llover. Y muy lindo el club. Me gustó. Es la primera vez que venimos, pero muy lindo y muy interesante.
Bien, Julieta, Fiat de a poco se va acercando al Club San Fernando, ya han sido sponsor de eventos importantes como fue el Seven de la Isla para finalizar un 2013 y comenzando en el 2014 un evento de hockey. Sí, es así, estuvimos participando en el Seven y en esta oportunidad nos vuelven a convocar y apoyando como siempre el deporte y haciendo acciones de responsabilidad social en la cual nos sumamos como concesionario dentro de la zona. ¿Cómo los está tratando el club? ¿Cómo la están pasando? Bien, siempre somos bienvenidos. Para nosotros que estamos en la zona, además es en lo personal una satisfacción estar en el club y apoyarlos. Es una institución tan importante que tantos deportistas han dado al olimpismo, ¿no? Sí, ni que hablar, una cuna de grandes valores del deporte que para nosotros es un orgullo estar hoy acá. Hablamos con Raúl Poletti, secretario del Club San Fernando, pero también presidente de la Confederación Sudamericana de Remo, y nos explica el trabajo que viene realizando tanto la Selección Nacional de Remo en la parte física, nuestro club, y también el alojamiento que se le está dando ya por segundo año consecutivo a la Selección Argentina de Canotaje. Bien, Raúl, hay competencias importantes, son los Juegos del Sur en Chile y el Club San Fernando vuelve a tomar protagonismo en este caso porque la Selección Nacional de Remo, si bien entrena en la pista nacional, la parte física la está realizando en el gimnasio adaptado al sistema francés. Sí, sí, la verdad que para nosotros como Club San Fernando es un honor y redoblamos el compromiso de asistir a todas las disciplinas para que vengan al club a trabajar, a entrenar, a prepararse físicamente. Tenemos a la selección de remo trabajando todo lo que es gimnasio aquí en el gimnasio del club, bajo la supervisión de los entrenadores nacionales. Está a disposición de la selección o de la Asociación Argentina de Remo nuestras instalaciones. Y también tenemos a la selección de canotaje, que también está aquí alojándose en el club, usando las instalaciones. Te repito, para nosotros es un honor y un orgullo que estén aquí. En cuanto al remo, hay que tener en cuenta que se acotó un poco el equipo nacional. Esto tiene que ver un poco con la organización de Chile, las pruebas que se presentan, pero asimismo hay tres representantes del club. Sí, el tema de lo de Sur, el remo es muy especial. La verdad que las inscripciones que hubo no estuvieron a la altura de las expectativas que teníamos. Respecto de los equipos, en el caso de remo, creo que sufrimos una baja importante y la Argentina lo va a sentir en las medallas, porque las pruebas de remo que no se hacen eran regatas de Argentina fundamentalmente. Pero bueno, te repito, el club tiene sus representantes, los ha tenido históricamente en la selección, están en el 4-sin, en el 2-sin, lamentablemente el 8 no se pudo correr, está Lucía Palermo en el single ligero. Está Joaquín Iwan y también Murillo. Está Joaquín Iwan y Rodrigo Murillo en el 2-sin y en el 4-sin. Estaban convocados también Iván Carino y Remo Lanzoni, que vamos a ver cómo queda su prueba. Y bueno, y estaba Laura también, que también hay que ver cómo queda su prueba. Aprovechamos la oportunidad para dialogar con Lucía Palermo, integrante de la Selección Nacional de Remo, que estará disputando los Juegos del Sur del 7 al 18 de marzo en Chile. Cuenta regresiva para lo que van a hacer unos Juegos del Sur. Sí, la verdad que sí, falta poquito. Ahora el 1 de marzo viajamos y a correr. Bueno, esto tiene que ver muchas veces con la organización, ¿no? Digo, la falta de pruebas donde Argentina realmente podría haber, si bien todavía no transcurrió en los Juegos, tener un desempeño más amplio, pero digo esto por la cantidad de regatas que se van a correr. Sí, en este caso, en estos Juegos del Sur, solamente van a haber dos pruebas de mujeres. Esto es una cuestión de comité y de países. El reglamento era que tenían que presentarse 5 botes para que la prueba se pudiera hacer y bueno, solamente los dos singles tuvieron llegaron a ese reglamento. ¿Vos en qué pruebas estarías confirmada? En el single de peso ligero. ¿Y en el doble par? Sí, se competía el doble par, iba a correr el doble par ligero, pero bueno, las pruebas no llegaron a cumplir las 5 plazas. Esta sería el primer test para ver qué resultado dio el trabajo que está realizando Peltier, ¿no? Desde que está ya afirmado como head coach de remo. Sí, para lo que es el ENAR, sí. En particular para mí también, porque voy a estar corriendo contra Fabiana, que es brasilera y es la campeona del mundo. Entonces es ver cómo evolucioné durante todo este tiempo en el trabajo que estuvimos haciendo. ¿Has competido contra ella, no? Sí, en el 2012. Y bueno, me ganó y bueno, espero esta vez estar ahí o ganarle, porque creo que estoy para más y bueno. En lo personal, ¿cómo has estado trabajando y con qué expectativas vas a Chile?
mis expectativas son ir a ganar. Estuve trabajando muy fuerte, estuvimos todo el grupo femenino trabajando duro durante estos 3 meses. Ya habíamos arrancado durante el año pasado con cuestión de las Copas del Mundo y Mundial en el caso del doble. Y bueno, y ahora se presenta el single y bueno, esas son las expectativas. ¿Están realizando un trabajo en el gimnasio del club con el sistema francés? Sí, 3 veces por semana estamos haciendo circuito y las demás días estamos haciendo trabajo de fuerza en el gimnasio del club. En lo personal, ¿sentís resultados positivos? ¿Has bajado tiempo? ¿Has mejorado marcas? Sí, mejoré marcas de test de mordómetro, mejoré marcas de fuerza en el gimnasio. Sí, la verdad que sí. En cuanto a lo que es el plan de entrenamiento, no tengo nada que decir. Fue evolución total para todo el equipo, no solamente para mí. Turno a hablar del Yoti Menores, de la Colonia y también de una nueva participación, la 49ª de la Semana del Mar en Mar del Plata. Bien, comenzó la temporada y seguramente con mucha actividad en la escuela. Sí, la verdad que sí, tuvimos una cantidad de 40 inscriptos en la Colonia. Es un número bastante importante a lo que veníamos haciendo los demás años. Muy superior al del año pasado. La verdad que sí, salió todo muy bien. También queremos ahora incorporar láser como otra actividad más que puedan hacer los socios náuticos. Es una excelente noticia, pues siempre estamos hablando de principiantes y timoneles. Sí, la verdad que sí, que es los primeros pasos en la náutica y bueno, ahora queremos tratar de avanzar en algo más que para que los chicos puedan seguir acá en el club y siguiendo navegando y compitiendo para nosotros. Bueno, dejamos la escuela y nos vamos a la competencia ya anual que se hace siempre en Mar del Plata para el mes de febrero. Contanos cómo fue la participación del club. Mira, el club participó con 5 timoneles, Julia Fionda, Agustina Castro Fau, Mateo Zayet, Felipe Álvarez Freno y Franco Matielo. Fue la primera parte del selectivo al norteamericano, que termina el fin de semana que viene en San Isidro. Y entonces todavía no podemos decir bien los puntajes en los que quedaron. Pero tuvo participación el Club San Fernando el año pasado. Sí. Viajaron... Martina Pisani había viajado al norteamericano con Emiliana López. Bueno, la nota de color creo que la puso el submarino Mar del Plata, ¿no? ¿Tienen tantos años? ¿Te pasó algo así? No, la verdad que no. La verdad que no, fue la primera vez. Pero fue una experiencia para los chicos bastante rara y como dejarlo como comentario. No era una ballena, pero emergía algo realmente grande, ¿no? Sí. Encima emergió 600 metros de la cancha de regata. Enganchó la boya de Barlovento y bueno, se tuvieron que suspender todas las regatas. Bueno, ¿cómo continúa el año? ¿Cómo empieza la escuela? Contanos un poquito quiénes se pueden acercar, qué requisitos. Mira, la escuela empieza ahora la segunda quincena de marzo. La instructora va a ser Marina San, la misma que tenemos, que es muy buena. Y para que los chicos se acerquen, simplemente voy a pasar por oficina de náutica y preguntar por la escuela de Optimis. Bien, Lucas, una noticia importante tiene que ver con la cuota social en este comienzo del 2014. Sí, por suerte, después de hacer un análisis exhaustivo en lo que era la cuota social, las bonificaciones, logramos reestructurarla como habíamos hecho la promesa de campaña, pudimos cumplirla y reestructuramos la cuota, no solo la reestructuramos, sino que también pudimos bajarla. Bueno, uno de los objetivos es recuperar la familia del Club San Fernando, ¿no? La gran masa societaria que en algún momento fue realmente muy grande, después por momentos bajó y bueno, esto creo que es un gran puntapié inicial para que esto se consolide. Sí, porque la cuota que más bajó en porcentaje, casi un 40%, es la cuota del socio familiar, es el que se había borrado, el socio que no hace actividad en el club, el socio que viene a ver al marido que juega o a la esposa que está haciendo algún deporte o alguna actividad. ¿Cómo realizaron la ingeniería? Pues me parece que es un gran desafío. Cuando todo aumenta, cuando hay realmente incertidumbre sobre algunos parámetros económicos, sobre lo que puede ser la inflación, ustedes en contraposición a eso deciden bajar. Sí, porque nos habíamos encontrado con una cantidad de bonificaciones quizá muy alta para demasiados socios y bonificaciones altas. Entonces lo que hicimos fue analizar esas bonificaciones, repartirlas entre todos los socios. Tuvimos que poner un freno y las bonificaciones básicamente se repartieron para todos. ¿Cómo serían entonces los valores hasta febrero y a partir de febrero tanto para el socio pleno para el grupo familiar? Sería la cuota del socio activo, 496 pesos, y la cuota del socio familiar, 280 pesos. ¿Estaría dando un total?
776 pesos. ¿Y antes? Y antes estaba dando casi 1.100 pesos. ¿Ya empezó a dar resultado de alguna manera la gestión de ustedes en cuanto a la conscripción de socios? Afortunadamente sí, en el periodo en que estamos de gestión llevamos casi 500 socios nuevos y si no estoy mal, tan solo 16 bajas. Bueno, empezaron una campaña inclusive con gráfica en la calle. ¿Cuál es el resultado que están midiendo y qué es lo que esperan o el mensaje que le puedes dar a la gente? Es muy prontita la campaña porque salimos esta semana, pero bueno, ya tuvimos buenos resultados, gente que nos manda mensajes, che, qué bueno, bajaron la cuota, gente que dice voy a volver, mensajes por Facebook, por teléfono, amigos que vienen y te cuentan, tengo dos socios que quieren volver. Lo bueno es que mucha gente que conoce el club tiene muchas ganas de volver y que la gente que no conoce la estamos invitando para que vengan a conocerlo y se hagan socios. Bien, Martín, estás en una función importante, es interior para lo que es un club tan grande como el Club San Fernando. Contanos un poquito desde que comenzó la gestión, cómo está interior y qué trabajo vienen realizando. Bueno, mirá, desde que arrancamos la verdad que le pusimos mucho énfasis. Creo que se están viendo las tareas de refacciones y obras que estamos llevando a cabo. Dentro de esas obras lo más importante fue la reestructuración del vestuario de Caballeros, que lo pusimos, como creo que desde que se hizo el edificio no estaba. Estamos ahora tratando, bueno, todo lo que es techos con un montón de problemas que teníamos de impermeabilidad, lo estamos tratando también, solarium, reposeras, los dormis. Vamos a hacer una planta de dormis nueva para que podamos albergar equipos de primera división con lo que eso conlleva. Aire acondicionado, con este proyecto nuevo que vamos a encarar, vamos a hacer 10 habitaciones nuevas para 2 o 3 personas, lo estamos analizando, para lo que te contaba, de albergar a equipos de primera división, llámese de fútbol, de rugby, de básquet, otra cosa, algo, otro nivel. También ha aprovechado otros espacios, ¿no? Dentro del solarium han agrandado lo que es el sector de reposeras para realizar un gimnasio de canotaje. Sí, bueno, esa es otra de las obras que hicimos, que es, bueno, una gestión que es la inició Lucas Ciarrochi, que es alguien que está dando una mano, está colaborando. Es, bueno, la gente de canotaje, como otros deportes aquí en el club, juntaban dinero. Nosotros ahora, ¿qué hicimos? Todo lo que es obra la vamos a absorber en el club y ese dinero que se utilice, por ejemplo, en este caso de canotaje, en este ejemplo, que compren un bote. Nosotros lo que vamos a hacer es, el club va a tomar esa obra, la vamos a hacer con dinero propio del club, estamos arreglando el sector de reposeras y un sector nuevo para canotaje, para que tenga más comodidad los chicos. ¿Cómo estuvo la isla? ¿Cómo estuvo el lago? Bueno, bien también, el lago cambiamos toda la parte química del agua, que era el gran problema del lago. Estamos trabajando con una empresa nueva que, bueno, creo que dio resultado. Ustedes lo pudieron ver, fue un éxito, la gente está contenta, las mamás están contentas, que era lo más importante. Y bueno, tuvimos hasta ahora un verano espectacular. Bien, Cecilia, siempre fue un clásico, ¿no? A través de los años, los bailes de carnaval del club. Exactamente, hicimos una cartelera desde el año 34, los carnavales familiares, para los chicos, de máscaras, de disfraces. Y bueno, este año apuntamos a que vuelvan los carnavales familiares. Igualmente va a haber 2 pistas de baile para los adolescentes y para los mayores, otra pista. ¿Dónde se va a realizar? En el solarium, en el playón rojo para los chicos y para los grandes en abajo de los árboles. ¿Qué días va a ser? El 1 de marzo. ¿Y a partir de qué hora hasta qué hora? De las 21 a las 11 va a haber un concurso de disfraces para los niños y después, bueno, viene una banda, NET. No estamos todos, nunca estamos solos, nunca estamos todos, de Andrés Encini y después, bueno, el baile. Y la hora, cuando se quieran ir, se irán. ¿No es solamente para socios? Es para socios, exclusivamente como era antiguamente. Pueden concurrir, no socios, pero siendo invitados por un socio. Bien, ¿va a tener algún costo la entrada? Sí, la entrada para los socios va a ser 40 pesos y para los invitados 100. Y después, bueno, va a haber unos livings, mesas, para que barras de bebidas, venta de gaseosas, de comida y unos livings para el que quiera, que esos están un poco más caros, pero
Son para 8 o 10 personas los living. Y va a estar 1.200 pesos. Dejamos los bailes de carnaval y nos metemos con los talleres. Los talleres. A partir del 1 de marzo empiezan todos los talleres. Vamos a implementar circo y magia. Y bueno, también tenemos danzas nativas, que vamos a ver si podemos concretarlo para todas las edades y apuntar también a los chicos. En realidad, cultura lo que quiere hacer es trabajar en el club, el deporte y la cultura juntos, porque no solamente todos los chicos vienen y hacen deporte, se va en conjunto. En verano el horario es de 9 a 5 de la tarde y en marzo va a ser de 1 a 9 de la noche. Para finalizar, siempre hay que hacer algún agradecimiento, ¿no? Sí, agradezco que la colaboración, porque tengo el subdirector de cultura, pero bueno, principalmente en la organización del evento me está ayudando Andy Barbarotta, que es de marketing, y Bárbara Uriarte y Valeria Sensini. Y con la información de la náutica ponemos punto final, imagen tricolor del día de la fecha. Como siempre, nos resta esperar que lo hayan disfrutado al igual que nosotros. Nos estaremos reencontrando la próxima semana. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning?